El uso de los guantes es una medida preventiva obligatoria en la extracción, ya que reduce considerablemente el inóculo en caso de punción accidental. En este sencillo experimento se observa cómo impregnando una aguja con azul de metileno y atravesando con ella el guante, este retiene la mayor parte del líquido. Un uso excesivo del compresor puede provocar hemoconcentración por salida del plasma al espacio extracelular. Asimismo, ser impreciso en la punción o hurgar con la aguja puede provocar la lisis de las células con el consiguiente aumento en la concentración de potasio. Es importante la correcta elección del material cortopunzante para evitar la manipulación excesiva tanto de la muestra como de dicho material. Una vez realizada la extracción, procederemos a tirar en el correspondiente contenedor dicho material para evitar accidentes. Al finalizar la extracción, aplicar presión únicamente en el lugar de la punción. Con ello, se favorece la formación del coágulo y se evita la extravasación de líquido, la formación del hematoma y el dolor.